Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerle a los ex decanos Carlos Girot y Francisco Muñiz y al doctor Justi que me invitaran a participar en esta actividad tan importante. Y pues yo le voy a hablar de un documental que se hizo en 1954 sobre la Escuela de Medicina que recién estaba comenzando. Así que esto tiene una historia que la van a ver sobre la marcha y cómo yo logré rescatar una copia de un documento que se había perdido por 40 o 50 años. Yo tenía una noción de estudiante de medicina o de residente en cirugía que yo había visto este documental y me impresionó por lo que enseñaba de la medicina en Puerto Rico en los años, la década del 40 y el 50, y la escuela ustedes saben que empezó en el 50. Así que vamos a comenzar con esta historia. Antes de que se creara la Escuela de Medicina del 50, pues los estudiantes inteligentes y bien aprovechados en Puerto Rico, que estudiaban básicamente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Geopiedras o Mayagüez, o el Politécnico que existía, pues se tenían que ir a Estados Unidos. No había otra alternativa, o España, o México, y otros países más cercanos como República Dominicana. Pero en el recinto de Geopiedra había lo que yo llamo el triunvirato del poder, que eran estos tres profesores: Miguel Ángel Santana, que enseñaba francés, Raquel Ramos Mimoso de Dexter, que era profesora de embriología, y Raúl Quirós Méndez, que era profesor de química. Estos profesores identificaban los estudiantes de buenos promedios y que ellos creían que tenían el potencial de estudiar medicina, los entrevistaban, hablaban con ellos, y si el estudiante aceptaba, pues con una llamada a Estados Unidos, ellos habían ya reservado algunos puestos en varias escuelas de medicina en Estados Unidos, tenían dos o tres en cada de las escuelas que van a ver del sur de Estados Unidos y suroeste, sureste, para estudiar medicina. Entonces, con una llamada, decían, mira, tengo un estudiante bueno, entonces le daban una beca y una carta de recomendación. Antes no había MCAT, ningún otro examen que coger, pues los muchachos iban para allá. Así que, y aún en el tiempo mío, yo empecé en el 58-62 medicina, ellos estaban allí todavía, y me entrevistaron a mí y me recomendaron para estudiar medicina aquí entonces, porque ya la escuela había comenzado, ¿no? Así que estos son algunos graduados en la Escuela de Medicina de Estados Unidos. Mario Rubén García Palmieri, profesor distinguido en la Escuela de Medicina, profesor de todos nosotros. Francisco Ores Rafucci, jefe de departamento y mentor mío en cirugía. Ricardo Méndez Bryan, un internista muy reconocido. Bernardino González Flores, urólogo, estudió en Temple. Orlando Salich, estudió en Northwestern, en Texas. Carlos Girot, Francisco Oliveras, y ahora es Judens, entiendo que todo esto en Maryland. La próxima. Efraín Defendini, Jorge Josviera, aquellos dos primeros cirujanos cardiovasculares, Andrés Acosta, urólogo, Roberto Storber Acosta, Hernán Padilla Ramírez, Miguel Pérez Alzola y José Oscar Morales. Todo esto, estos médicos estudiaron en Estados Unidos con becas y a través de las cartas de recomendación que hacía este grupo de profesores. Próximo. Aquí está don Jaime Benítez, que fue el creador y fundador de la Escuela de Medicina. Y aquí tenemos que en mayo del 44, el doctor Jaime Benítez designó un comité para estudiar la posibilidad de crear una escuela de medicina en Puerto Rico. Y eran Ramón Suárez, cardiólogo, Manuel de la Pila Iglesias, un médico muy prominente de Ponce, que fue uno de los fundadores de la Cruz Azul en Puerto Rico, y presidido por el doctor Oscar Costa Mandri. Y ese comité se hizo un informe, se conocía como el Comité de Costa Mandri, y hizo un informe al rector Benítez de Geopiedras, que mencionaba positivamente que había que crear y era viable crear una escuela de medicina en Puerto Rico comparable a las escuelas de medicina de Estados Unidos. Y entonces, esto a nivel personal de don Jaime Benítez. Don Jaime Benítez quería hacer una escuela de medicina en Puerto Rico porque él veía la necesidad. Y desde que se creó la Universidad de Puerto Rico en 1903, se hablaba de que eventualmente se iba a crear una escuela de medicina en Puerto Rico.
Pero el hermano de él, ese Jesús, era el hermano mayor de don Jaime Benítez. Y él quería estudiar medicina. Y no pudo estudiar medicina en Puerto Rico porque no había la escuela. Y la familia no tenía los recursos para enviarlo a Estados Unidos. Y tuvo que estudiar administración comercial en Río Piedras. Él fue, creo que fue primer secretario de la gobernación, como se llamara entonces, de don Luis Muñoz Marín. Después ocupó un puesto de unas unidades más pequeñas del gobierno de Puerto Rico, pero no pudo estudiar medicina. Interesantemente, el hijo de Jesús, sobrino de don Jaime, sí pudo estudiar medicina en esta escuela. El hijo de este señor, que se llama Oscar Resach Rodríguez, es neurólogo en San Juan y sí pudo estudiar en la escuela que creó su tío. Y esto me lo contaron ellos porque Oscar fue paciente mío mientras yo me preparaba para esta conferencia, que di algo parecido en octubre pasado ante los alumnos graduados de Escuela de Medicina. Pues tuve que hacer investigación y me tocó, por casualidad de la vida, tratar quirúrgicamente a Oscar Resach Rodríguez, el hijo de Jesús, sobrino de don Jaime. Y él me dio información personal de otras cosas, además de la enfermedad que padeció don Jaime, que se diagnosticó él porque es neurólogo. Así que, en el aspecto familiar, además de tener la intención de crear una escuela para todo el pueblo de Puerto Rico, tenía un asunto familiar también que era premiante para que a muchachos y muchachas capacitados, inteligentes, que quisieran estudiar en Puerto Rico, lo pudieran hacer aquí sin tener que irse para Estados Unidos porque muchos no tenían recursos. Así que esa fue una historia bien bonita familiar de don Jaime. ¿Sí? Entonces, se pasa una ley 378 en mayo 15 del 49 para crear la Escuela de Medicina. Interesantemente, esta ley fue aprobada con una votación de 10 a 9. Por poco se cuelga. Y la asignación inicial fue de $500,000 para hacer la Escuela de Medicina. En aquella época quizá era una cantidad escandalosa de dinero, pero que ahora pues no da para nada, ¿no? Pero eso fue. Entonces, en el 50 fue que abre la Escuela de Medicina y don Jaime Benítez, pues obviamente es el padre de la Escuela de Medicina, y él decía en múltiples ocasiones que lo que le produjo más satisfacción en todo lo que él hizo mientras era rector y después presidente de la Universidad de Puerto Rico, más placer le daba era haber creado la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ese fue su punto más importante. Y los que seguimos a la primera clase del 50, pues no nos pudo haber pasado nada mejor, sino que encontrar una escuela de primera clase y ser aceptado para estudiar allí. Todo lo que sucedimos 51, 52 hasta el presente, que pudimos estudiar aquí, en una escuela muy buena, sin tener que marcharnos a Estados Unidos y sin incurrir en muchísimos gastos. Esta es la Escuela de Medicina, según se conoce. Esta foto es reciente y todavía está así. Está bien bonita todavía la planta física. La próxima. Y entonces, en enero del 54, don Jaime Benítez, en anticipación a la visita que venía en marzo primero del 54, le encomendó a sus ayudantes que hiciera un documental que recogiera y explicara la situación tan horrible de salud que padecía el pueblo de Puerto Rico para la década del 40 y el 50. Entonces, este documental lo produjo la compañía Viguier Films Productions en enero del 54. Y como le dije al principio, yo lo vi y después no supe más de este documental y nadie me enseñaba ni sabía de él. En el 2000, el doctor Andy Gaglioni, que está aquí y va a reaccionar, pues buscó este documental porque él iba a hablar en los primeros 50 años de la escuela, de la creación de la Escuela de Medicina, en el año 2000, y no encontró el documental, no pudo encontrarlo en ningún sitio. Y como a mí me encomendaron hablar de don Jaime Benítez de octubre pasado, y yo pensé por qué me escogieron a mí, porque hay mucha gente que sabe mucho de don Jaime, pero entonces yo tuve que hacer investigación y leer más de lo que yo sabía y que había tenido contacto con él como estudiante yo en los años 50 y pico en el recinto de Río Piedra, pues me puse a buscar información sobre él, presenté la conferencia, que no incluyó mucho de don Jaime ahora, porque el propósito de esta es presentarle el documental de la Escuela de Medicina. Y entonces, pues don Adán no lo pudo encontrar. Entonces,
pero el documental, el guión, lo escribe Thomas Hayes. Aquí el segundo, el de la pipa, es Thomas S. Hayes, que era en aquella época el bibliotecario de la biblioteca de Geopiedras, el recinto de Geopiedras, la próxima. Este es Hayes otra vez, fumaba pipa, yo no sé de qué se murió él, pero era un fumador aparentemente. Sigue, este es Juano Hernández, que es el que narra el guión. Y Juano Hernández tiene otra historia extraordinaria. Juano Hernández es un actor puertorriqueño, negro, posiblemente el primero, quizás cerquita del primero que llegó a filmar películas en Estados Unidos. Y tiene una historia extraordinaria, pero este no es el momento de eso. Y estos son ellos dos, Thomas Hayes y Juano Hernández, leyendo un documento. Entonces, el documento es lo más importante de aquí en adelante, lo que yo les voy a relatar. El documento lo van a ver. Juan Hernández tiene una dicción perfecta en el inglés. Este es el guión, y conseguí el guión, que tiene como 16 páginas. La próxima, eso lo dice arriba, ¿vale? El script, el guión, escrito por Thomas Hayes, narrado por Juan Hernández y producido Puerto Rico Open School of Medicine en 16 milímetros. Se grabó. Y la próxima. Entonces, ¿cómo encontré este documental, que fue el otro desorden? Yo había sabido ya la historia de Don Adán, que no lo encontró, pero yo recogí a toda esta gente para ver cómo yo lograba encontrar este documental. Adán Nigaglioni me explicó dónde había estado buscándolo. Yo volví a esos sitios, tampoco lo encontré. Mario Joven García Palmieri me dio también otra información. Los bibliotecarios de Río Piedras tampoco lo tenían. Fui a la Fundación Luis Muñoz Marín, porque ahí tienen una cantidad de documentos importantes, y Muñoz era el gobernador para esa época, cuando se creó la escuela, pues tampoco lo tenían. Anel Ramírez Arellano tampoco sabía dónde encontrarlo. Ella fue la que me dio el guión. Ella me envió el guión por internet, y yo lo tengo completo, la narrativa que va a hacer Juan Hernández próximamente. La señora Carmen Santo, de la colección puertorriqueña, Biblioteca Conrado Asenjo, pues tampoco estaba allí. Llamé a Biguier Films Productions y tampoco lo tenían. Y lo que me dijeron fue que todos los documentos que yo habían hecho en video los habían enviado al Archivo General de Puerto Rico, que está al frente del Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Allí fui también y mandé al hijo mío mayor y tampoco lo tenían. Y ese archivo, pues aparentemente tiene problemas de conservar los documentos y falta de recursos y temperatura adecuada y otros problemas que no vienen al caso, pero ahí no estaba. Entonces, me enteré que existe eso, mire, archivo fuerte militar, un archivo militar en el Fuerte San Cristóbal. Yo no sabía que eso existía en Puerto Rico, yo no sé si ustedes lo sabían. Allí mandé al hijo mío mayor también, y el señor, que es el bibliotecario allí, Eric López, un puertorriqueño, ellos usan uniformes de esos de guardabosque, conoce mucho la historia de Puerto Rico, y le dijo al hijo mío que lo iba a buscar porque ellos tenían toda la historia de Puerto Rico grabada y en documentos. Y ahí me chocó eso y me molestó que él dijera eso. Cuando nosotros votamos el documental tan fuertemente que no lo encontrábamos en ningún sitio, y como estos americanos van a tener eso guardado allí, y yo no lo tengo en ningún sitio en Puerto Rico. Bueno, sigue. Entonces, pues, me refirieron a Orville Miller, que es un actor que es un experto en Juano Hernández. Él conoce toda la vida de Juano Hernández. Y después estuve con él en un programa de radio. Carlos Girot, exdecano que está aquí, me dio otra información. Y ahí tengo tres hijos míos que lo puse a bregar conmigo en distintas etapas. Uno que está por San Diego me consiguió desde allá el teléfono de Biggie Films, y yo no lo conseguía aquí. Y por eso llamé a Biggie Films. Dalma Vázquez, la otra hija, la mandé a llamar a Liaison Committee on Medical Education. Como este video se hizo para la visita de acreditación, yo pensaba que le habían dado una copia al CME y que estaba allí. Allí no estaba tampoco. El otro que está por allá en Virginia, lo mandé a la biblioteca del Congreso a ver si estaba allí archivado y tampoco estaba. Otro hijo mío caminando por allá. Llamamos a Columbia University con la afiliación de la Escuela de Medicina Tropical, con la Escuela de Medicina después creada. Tampoco estaba allí.
y me refirieron al archivo del barrio en Nueva York. Tampoco yo sabía, los puertorriqueños tienen un archivo del barrio en Nueva York. Me contestó una muchacha Elizabeth que lo iba a buscar y tampoco lo encontró. Así que me estaba estrellando que no sabía dónde estaba ese documental, en ningún sitio que uno hubiese pensado razonablemente que pudiera estar. Sigue. Entonces, la Biblioteca de Colonia, ya la mencioné. Ángel Rivera, que es de la WIPR-TV, un señor mayor, pero que es bien, bien buena persona y bien bondadoso, me dijo, aquí yo sé todo lo que hay, pero tengo un trailer allá afuera parqueado, que yo no sé lo que hay allí. Me dijo a sí mismo, yo no sé qué es lo que tengo allí escondido. Pero no llegamos a esa parte. Busqué a Luis Molina, o si ha sacado corazón, porque hace documentales y películas, tampoco sabía. Margarita Benítez, la hija de don Jaime, también estaba por Estados Unidos y ella con un contacto en la Biblioteca del Congreso tampoco pudo encontrar nada. Oscar Benítez Rodríguez, que le expliqué que es el sobrino de don Jaime, tampoco sabía. Y entonces entramos aquí a los actores principales. Francisco Muñiz, que está aquí, ex decano, me dijo que esta joven, Marel Malaret, es hija del doctor Germán Malaret, un cardiólogo prominente que ahora está retirado, que hacía documentales para Radio Universidad. Y doña Carmen Santos, ¿dónde está? Me dijo, allí es donde no va a estar ese documento, allí es lo más improbable que no esté. Y pues no me queda más nada que ir allí. Entonces, esta muchacha, me recuerdo que fue en septiembre del año pasado, un domingo, el Día de los Abuelos. Y yo llamé en casa de Malaret, buscando el teléfono de ella, y ella estaba allí de visita, visitando a su papá con sus nenes. Entonces me dio dos nombres. Profesor Francisco González, que es otro historiador de Río Piedra, y Osvaldo Rivera Soto, que es bibliotecario de Radio Universidad de Puerto Rico. Ese mismo día, un domingo, yo le mando un mensaje electrónico a esos dos últimos. Y yo le digo a la esposa mía, mira, mañana yo vengo a ese documental. Le dije yo, mañana voy a tener ese documental. Y entonces, el lunes, Osvaldo Rivera me contesta el correo electrónico, me dice, encontré el documental, está en 16 milímetros, se lo va a transferir a DVD y le va a costar 45 pesos. Fenómeno, pues yo no había luchado tanto por esto, 45 pesos más o menos, fíjate de eso. Entonces le dije, pero quiero que me hagas tres. Y después venga y le voy a dar los tres por 45. Entonces, fui y los busqué, pero después yo los multipliqué porque le di a un montón de gente, ¿no? Los reproduje y hice un montón. Entonces di la conferencia y le di a dos cada uno, le di a la biblioteca a otro y a la familia de Benítez que estaban allí. Y ahora la Sociedad de Médicos, graduados de Escuela de Medicina y la escuela, pues lo están vendiendo a las personas que lo quieran. Porque es un recuerdo importante de la historia de Puerto Rico y obviamente los médicos que estudiamos en esta escuela. Y debemos conservar esto para que no se nos pierda más nunca. Me falta llevar una copia al Archivo General de Puerto Rico, el que está ahí en el Parque Muñoz Rivera, para que lo tengan también, porque ya la escuela lo tiene y yo espero que no se le pierda más nunca a nadie. Y que posiblemente debemos darle, y es una sugerencia para el decano, cuando vengan los estudiantes nuevos, darle una orientación y decirle, mira, esto fue el origen de esta escuela que tú vas a empezar. Porque mira, yo tengo unos amigos médicos jóvenes que no saben que don Jaime fue el que creó la Escuela de Medicina. Y es una vergüenza. Unos muchachos que se graduaron en el 80, 90, pero no saben de la Escuela de Medicina donde ellos estudiaron. Eso es inadmisible. Digo, si tú te vas a una escuela americana, también debes averiguar, o Johns Hopkins, quién fue Hopkins, que dio qué sé yo cuántos millones para hacer el hospital y la escuela. Pero eso es lo mínimo que debes saber de la institución, ¿no? Así que, sigue. Y entonces, don Jaime Benítez también fundó la Escuela de Odontología en el 57, con 29 estudiantes nada más, y de nuevo allí en el mismo edificio, porque yo estaba para esa época, yo terminé en el 58, y estaba en ese momento cuando comenzó la Escuela de Odontología. Así que ahora vamos a ver el documental, y después tendremos la reacción de los tres doctores que tenemos en la mesa, y espero que disfrute. Está en inglés, pero el inglés está perfecto, de don Juan Hernández. Thank you.
This is Puerto Rico, an island populated by 2,200,000 American citizens. It is a small island, 100 miles long and 36 miles wide, with an area of only 3,435 square miles. It has but one half an acre of productive land for each one of its inhabitants. For nearly 450 years, the people of Puerto Rico were tied to an agricultural economy that could not possibly provide most of them with the necessities of life. They never fell into despair, for they are a courageous people, but they did become resigned to the seeming inevitability of a life in which there was not enough for everybody. Puerto Ricans are much like other peoples. Among them are rich and poor, skilled and unskilled workers, doctors and nurses, people of all occupations and all economic levels, nearly a half a million of school children, and several thousand students at a university that has tripled in size in the past 15 years, and that is today constantly alert to its obligations to the people. A university whose campus is a center of training in the arts and humanities, as well as in those technical fields which are so closely related to the progress which the island is striving to make. There are Puerto Ricans who live in fine homes, who have automobiles, who have means with which to travel and with which to send their children to the United States and other countries to be educated. But the vast majority of the people of this island are poor, and their opportunities, to say nothing of those of their children, are tragically limited. And because so many of them are so poor, they have been the victims of the diseases which are caused by malnutrition. Hookworm undermines their health. Tuberculosis kills them. And their young children succumb to diarrhea and enteritis. They do not earn a living wage. They do not have enough of the right kind of food. And they do not have proper medical attention. But the health situation in Puerto Rico is by no means hopeless. Against great odds, progress has been made. Health centers have been established in areas which once had no medical services at all. The old and the new intermingle dramatically as the country people bring their sick down mountain trails in hammocks, as they have done for centuries. The sick man never complains at the jolting he gets. The men who carry the hammock never groan at their burden. Once, when they had struggled to the end of the trail, their wearisome journey had just begun. Today, because new roads have been built, they are met by ambulances. Yes, much is being done. In 1949, the death rate in Puerto Rico was 11.2 per thousand, the lowest in island history. The Puerto Rican born today has far more possibilities of surviving infancy than did his compatriot born 25 years ago, or even 10 years ago. His life will be longer than that of his father, and much longer than that of his grandfather. And yet, he is not getting the medical attention he needs. For there are only about 850 doctors in Puerto Rico, and many of them are concentrated in San Juan, the capital city. Medical education is costly under the best of conditions, and it has been especially so for Puerto Rican students who, because there was no school of medicine on the island, have had to travel far to get their training. For several years now, the University of Puerto Rico has been sending students of medicine on generous scholarships to the United States and other countries. But more had to be done.
and Chancellor Jaime Benitez of the university, with the backing of Governor Muñoz Marin and the legislature, prepared to do it and did it. Puerto Rico was to have its own medical school. Now, it is not easy to create a school of medicine overnight, not at least a good school of medicine. It takes planning, it takes money, and it takes a rugged determination to fight off those of little faith who say it cannot be done. Fortunately, desirable quarters for a school already existed. The School of Tropical Medicine of the University of Puerto Rico, with some alterations, would fill the bill. Even so, a comparatively large budget was necessary, for it was determined that the school would be given ample modern equipment. The legislature produced the money, and plans went ahead. Consultants from the United States were called in, and after long and hard study, a faculty of both Continental and Puerto Rican Americans was selected. In August 1950, the school was formally opened. The first class consisted of 50 students, all chosen from a long list of applicants strictly on merit. Every one of these students had a high academic record in undergraduate work. Next year, and the year after, and for many years to come, the limitation of 50 students a class will be definitely kept. The temptation to graduate more doctors so that there can be early easing of the taxing demands on present medical services is more than counterbalanced by the determination to maintain a high level of student work in the school. These 50 girls and boys are expected to devote themselves with fervor to their studies. They have been given the best teachers who could be obtained and the finest equipment that money could buy. They work in well-lighted and well-equipped laboratories and have library services that provide them with access to medical journals from all over the world. Every feasible effort has been made to give these students the best with which to work. For the kind of doctors Puerto Rico wants, the best is none too good. So these students are being given the best of care. They live at the school and eat there. Their meals are prepared under the direction of a trained dietitian. The general idea is to provide the students with tasty, nutritious meals at a price they can afford to pay. And they should not have to rush here and there at mealtime. The rooms of the students are attractive and comfortable. Many of them face on the sea and get the salty breezes of the Atlantic. Each room is shared by two students, and simple comfort is the basis on which it has been planned. For the student of medicine not only has to eat well, he must have the facilities for good rest. Thus, the medical school of the University of Puerto Rico is profiting from the experience of American medical schools, which too often have found that their students suffer from the results of inadequate meals and undesirable living quarters. It will not be long before these 50 students of medicine are doctors. Their years of study, broken pleasantly in the late afternoons, when they run across the road for a dip in the nearby ocean, will pass quickly. It will not be long before these students are practicing medicine and will rarely have the time to frolic on the beach in the late afternoon. It will not be long before they are in hospitals and health centers all over the island, before the duties and responsibilities of student life are replaced by the much greater duties and responsibilities that fall on the shoulders of men and women of medicine. And then they will serve the people whose needs made the founding of this school imperative, and whose drudging toil under the hot tropic sun produces the sustenance on which the school must feed. The people of Puerto Rico, as their governor has so cogently put it, are pulling themselves up by their bootstraps. And this school is going to help them. It was conceived and planned for them and is dedicated to their service.
vieron al final, Vigier Films, el que hizo esta documental, lo habían regalado hacia adelante. Se hizo en enero del 54, la visita de acreditación fue primero de marzo del 54. Yo desconozco si don Jaime le mostró esta película a los evaluadores de la escuela, porque él quería enfatizarle la necesidad de hacer una escuela de medicina en Puerto Rico. Esa era la razón principal de hacer este documental. Yo no sé si la enseñó, pero lo interesante es, para ponerle más emoción al asunto, es que el primero de marzo del 54, mientras está con los evaluadores en la casa allí en Jardín Botánico, es que ocurre el ataque al Congreso norteamericano por el grupo nacionalista. Y entonces él tuvo que decidir allí mismo si le decía a los evaluadores que había habido un ataque de un grupo de puertorriqueños al Congreso, o dejaba que se marcharan al hotel y se enteraran por las noticias, por la prensa, como fuera. Y don Jaime le dijo en ese momento lo que había ocurrido. Y aparentemente lo que le dijeron fue que esto es una cuestión académica, que ellos los políticos, y la escuela se acreditó en ese mismo año. Se lo dieron los muchachos que habían entrado a un experimento, no una escuela que iba a obtener la acreditación, y ha estado acreditada ininterrumpidamente desde esa época, desde el 54. Así que entiendo que la escuela ha servido bien, y lo que hizo don Jaime pues fue una obra extraordinaria que le sirvió bien a todo el pueblo de Puerto Rico. Así que esa es mi presentación. Yo quiero ahora pues que los reactores, el doctor Andy Gaglioni fue el estudiante, la primera nota de la primera clase de esta escuela de medicina. Después, como ustedes saben, fue más adelante decano, después rector de ciencias médicas cuando se creó con la ley universitaria del 66, entiendo que fue los recintos, y fue amigo personal de don Jaime Benítez hasta que él falleció. Así que el primer rector, yo quiero que sea don Adán de Galeón. Muy bien, muchas gracias, Quique. Contestando a la pregunta del doctor Vázquez, definitivamente, esta película representó quizás el último paso que don Jaime tomó en, yo diría, 15 años, 12 años, para lograr su objetivo de crear una escuela de primer orden en Puerto Rico. Él sí la enseñó al grupo que vino para finalmente decidir la acreditación de la escuela. Digo esto con seguridad porque el profesor Jaskin, profesor de neurología en la Universidad de Pensilvania, a quien yo tuve que rotar por su servicio en años posteriores, en una ocasión me contó lo extraordinaria que le estuvo a ellos la película que le enseñaron en su visita a Puerto Rico, y lo disfrutaron enormemente. Una de las laminillas de Quique tiene un pequeño error, y es que el comité que Jaime Benítez nombró cuando se le nombró rector de la universidad en el 1942, en septiembre, fue una de las primeras iniciativas de don Jaime. Bien temprano, él tenía esto en su mente por muchos años, y este comité empezó a trabajar enseguida y rindió su informe final, me parece que en agosto del el 43, bien rápidamente, expresando una actitud favorable a la creación de una escuela de medicina en Puerto Rico. Además está decir que esto fue, como dije al principio, una de las acciones, de las múltiples esfuerzos que don Jaime hizo para lograr esta escuela. La lucha que don Jaime tuvo desde el 1942 al agosto 21 del 1950, que se inicia la escuela, fue una lucha que estoy seguro la mayoría de ustedes conocen. Fue una lucha tenaz. Hubo una oposición tenaz, liderada por la Asociación Médica de Puerto Rico y principalmente por la facultad de la antigua Escuela de Medicina Tropical. Hubo una oposición tenaz. Las historias son dramáticas que uno puede describir. Como dijo Quique, la legislación final se aprobó con una votación muy cerrada. Y ciertamente, desde el primer año que empezó la escuela, don Jaime tenía un temor de que la legislatura pudiera tomar acción negativa
y retirarle el financiamiento a la escuela. Así que este esfuerzo, como los otros muchos que don Jaime hizo, fueron condicionados por esta realidad. Don Jaime tuvo una lucha tremenda, se le acusó de todo. La acusación más benigna que se le hizo es que él pretendía destruir una escuela de medicina tropical para crear una escuela tropical de medicina. Con la implicación de que a las 2 de la tarde todos los estudiantes, muchachas y muchachos se reunían para fiestas y bailes y visitas al viejo San Juan, etc. La lucha fue tenaz y aún después de aprobarse la legislación, las historias son también dramáticas porque aún así un número de los facultativos de la Escuela de Medicina Tropical, personas distinguidísimas y personas que, déjeme decirle, don Jaime finalmente se los ganó. Agosto 21 del 1950, hace poco exhibí la fotografía de esa ocasión, la fotografía excluyó, en el otro lado estaba la mayoría de los facultativos de la Escuela de Medicina Tropical, que finalmente don Jaime logró que aceptaran la realidad y colaboraran con la Escuela de Medicina, como hicieron. Hubo 2 o 3 rebeldes, pero eso siempre ocurre. Después que se aprobó la ley, esto es una anécdota que es privada, pero la voy a hacer, un grupo de la Facultad de la Escuela de Medicina solicitaron una cita con el gobernador de Puerto Rico. Y don Luis Muñoz Marín, que estaba un neófito, él se inició en enero del 1949, y esta ley se aprobó en abril, o algo así. Así que esta gente fueron donde Muñoz Marín y don Luis los recibió con su cortesía tradicional y escuchó sus propuestas. Y la propuesta que hicieron fue: don Luis, nosotros venimos donde usted a pedirle que usted vete este proyecto de ley para que no ocurra lo que se está contemplando hacer. Nosotros no queremos una escuela de medicina en Puerto Rico, la universidad no puede hacerla, va a ser un fracaso, se está destruyendo una institución que ha dado mucho prestigio a Puerto Rico, que era verdad, la Escuela de Medicina Tropical, y nosotros le rogamos a usted que usted vete ese proyecto. Don Luis bajó su cabeza y le dice: yo lo siento, yo no lo puedo complacer. Se levantaron, pero se reunieron en un salón adyacente de nuevo, los profesores legendarios de la Escuela de Medicina Tropical, y hicieron otra petición a don Luis, de que ellos querían volverse a reunir con él. Y don Luis los volvió a recibir esa misma tarde. Y en esta ocasión le pidieron: don Luis, le vamos a pedir lo siguiente, ya que usted se niega a vetar este proyecto, y es que usted devuelva este proyecto al Senado para hacerle ciertos cambios que nosotros consideramos como fundamentales. Primero, sacar la universidad de todo esto. No queremos que la universidad participe en esto. Que el gobierno de la Escuela de Medicina, si se hace, sea la misma junta de gobierno de la Escuela de Medicina Tropical, que se reunían una vez al año y a veces no se reunían. Esa fue la petición que don Luis recibió. Pensó un momento y le dice: yo lo lamento, yo no los puedo complacer. No voy a completar la conversación porque es una cuestión que no es muy conocida, pero la próxima reacción fue que uno de los miembros del comité de la Facultad de Medicina Tropical mandó a don Luis para buen sitio, y no lo voy a decir. La primera vez que un gobernador se inicia en enero y ya en abril lo están mandando para. Esa historia es verídica, se creó, la Escuela de Medicina se inició, y claro, ya la película refleja claramente. Yo creo que esa película fue genial. Como le dije, el doctor Jaskin estaba entusiasta con ella porque demuestra el esfuerzo que se hizo y la calidad de la propuesta y de la institución. ¿Sabes? Contestamos alguna pregunta más tarde. Bien, entonces ahora el profesor y historiador Luis González Vales
que reaccione. Él vivió esa época, él estaba en Río Piedras con don Jaime y más adelante en el Consejo de Educación Superior, así que su reacción debe ser bien importante. Sí, déjeme darle algunas vivencias personales. En primer lugar, relacionado con el libretista, que fue don Tomás Hayes, que era el bibliotecario de la Universidad de Puerto Rico. Da la casualidad que en el 1947, cuando me inicio como estudiante de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Estudios Generales, tuve la fortuna de ser contratado como asistente de biblioteca, estudiante asistente de biblioteca, con un sueldo muy apetecible en aquel momento. Nos pagaban 35 centavos la hora de servicio. Y por los próximos 4 años, pues serví de asistente de biblioteca, años en que Mr. Hayes, como le llamábamos todos, era el bibliotecario general de la Universidad de Puerto Rico. Una figura interesante porque Hayes fue uno de aquel grupo de norteamericanos que vino a Puerto Rico a comienzos del pasado siglo XX y que se quedaron aquí. Y en el caso de Mr. Hayes, se casó con una puertorriqueña de la familia Janer. Después yo conocí a su hermano en la Guardia Nacional, que era el coronel José Janer, Joe Janer, cuando regresé del servicio activo y entré a la Guardia Nacional. Así que conocí a Mr. Hayes, realmente era una persona interesante, era un colaborador asiduo de los periódicos de aquella época, escribía una columna bajo el título de Azúcar y Vinagre, que da un poco la idea del temperamento de la persona. Pero era sobre todo un verdadero universitario. Además de ser bibliotecario, era profesor de literatura inglesa en la Facultad de Humanidades. Eso por ese lado de mi vida como estudiante, pero también estuve vinculado en alguna forma directamente con las personas que trabajaron en la Escuela de Medicina Tropical. Mi padre, en los años 38, 39, 40, poco antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, fue el jefe de la Casa de Animales de la Escuela de Medicina Tropical, que era donde se tenían los distintos especímenes que se utilizaban para la experimentación que se llevaba a cabo en la escuela. Y después que fue a la guerra y regresó, se hizo tecnólogo médico y vino a formar parte del grupo de personas que elaboraron con el doctor Manuel Paniagua en la fundación del primer banco de sangre de Puerto Rico, que estaba en el primer piso del segundo edificio de la Escuela de Medicina Tropical. Después del doctor Paniagua, si mal no recuerdo, el doctor Andrés Salazar también fue director de ese banco de sangre. Y por otro lado, mi tío paterno, el único hermano de mi padre, pues era investigador, era microbiólogo, se había formado en la Universidad de Pensilvania, tenía un doctorado en microbiología y fue de los miembros de la facultad de la Escuela de Medicina Tropical que luego pasó a ser miembro de la facultad de la Escuela de Medicina en sus primeros años, el doctor Luis Manuel González Martínez. Así que por ese lado y por el lado personal, pues tenía un vínculo bastante, bastante cercano. El doctor Vázquez Quintana relataba la experiencia de don Jaime cuando le participa al comité de acreditación de la LCMI sobre el incidente del tiroteo de los nacionalistas en el Congreso. Da la casualidad que en ese momento yo era oficial del ejército en servicio activo, me había comisionado en la Universidad de Puerto Rico en 1951, había desfilado en la graduación, entonces se desfilaba con uniforme y da la casualidad que yo me encontraba en Alemania asignado al Regimiento 12 de Infantería de la Guardia
de la Cuarta División, y yo era el primero y el único oficial puertorriqueño que estaba asignado a esa unidad. Y cuando yo me levanto ese día y cojo el periódico de Stars and Stripes, que era el periódico que nos daba las noticias a los, y veo la noticia, y tuve que caminar de mi apartamento a lo largo de todo el campamento hasta el último edificio en la Loma, que era donde estaba la compañía a la cual yo estaba asignado. De más está decir que de ahí en adelante muchos de ellos me decían, hay que tener cuidado con González porque nos puede entrar a tiro. Pero la realidad fue que obviamente fue un incidente que todo el mundo entendió lo que había pasado y no pasó de ahí. Más tarde me incorporé a la universidad y en el año 66, cuando se aprueba la nueva ley universitaria, al cabo de más o menos poco más de un año, me convertí en el primer secretario ejecutivo del entonces Consejo de Educación Superior, que era la Junta de Síndicos de la Universidad. Y tuve pues que ver con los procesos sobre la construcción del nuevo edificio del recinto. Un proyecto que, si la memoria no me falla, comenzó con un costo aproximado de unos 7 millones de dólares. Y al momento en que se terminó y se le entregó a la Escuela de Medicina, el costo había sumado a 14 millones de dólares. Porque desde el momento en que se concibe el proyecto hasta que se empieza a construir y hasta que se termina, pues había habido todo esto. Pero siempre hubo una gran voluntad de parte del Consejo de Educación Superior de respaldar la Escuela de Medicina y el trabajo que se estaba realizando. Recuerdo que uno de los argumentos en contra de establecer la Escuela de Medicina era el argumento de que iba a ser una escuela de segunda categoría y que nosotros no podíamos gastarnos el lujo de tener una escuela de segunda categoría. Y en ese sentido, don Jaime siempre fue muy, muy claro en decir que la Escuela de Medicina iba a ser una escuela de primer orden y una escuela de la cual todos los puertorriqueños podíamos sentirnos orgullosos. Y efectivamente, el logro de la acreditación, antes de que se pusieran la toga y el birrete, Adán y todos los miembros de la primera clase, fue el mayor mentiz a aquellos que habían argumentado que la Escuela de Medicina no debía establecerse aquí porque no iba a ser una buena escuela de medicina. Y déjenme decirle que entre los opositores había una persona de muchísimo peso, que era el entonces director de la Escuela de Medicina Tropical, el doctor Pablo Morales Otero. Así que con ese tipo de oposición, don Jaime tuvo que hacer frente a ella y, como dijo Adán muy bien, a la larga logró convencer a una buena parte de la facultad de la Escuela de Medicina Tropical para que se incorporase a la facultad inicial de la Escuela de Medicina, y después muchos de los que se habían apartado a la larga volvieron y se unieron y ayudaron a que la Escuela de Medicina siguiera siendo lo que es hoy día. Así que esas son algunas impresiones. Yo creo que el documental es muy, muy importante porque reflejó una situación de salud en el Puerto Rico de fines de los años 40, principios del 50, que hoy día para muchos nos parece que no puede ser. Y los que vivimos aquella época, pues recordamos, yo iba a los veranos con mi abuelo al barrio Caunillas de Utuado en los años de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 42, 43, y vi muchos bajar en hamacas, y algunas de las hamacas con la sangre del pobre infeliz que iba en ella, que se venía desangrando, pero que no había otra manera de bajarlo desde, digamos, de las montañas de allí, del barrio de Caunilla, y llevarlo hasta donde una ambulancia podía recogerlo y transportarlo al hospital. Y esa era la vida del Puerto Rico de aquel entonces. Y esa vida fue la que realmente se fue transformando dramáticamente como consecuencia de tener una escuela de medicina y de poder preparar los médicos que Puerto Rico necesitaba para poder mejorar la condición general de salud del pueblo puertorriqueño.
y hoy todos los que estamos aquí somos beneficiarios de los cambios que se hicieron en aquella época y que permitieron que la longevidad del puertorriqueño promedio de unos 43 años, que era el promedio en los años 40, haya subido a unos 76 años, que es el promedio en esta época. Y lo dejo ahí y después hablaremos más, si Dios quiere. Muy bien, entonces el tercer... La tercera persona que va a reaccionar, doctor Walter Frontera, decano de la Escuela de Medicina, egresado de la propia Escuela de Medicina, así que tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación para participar de esta actividad increíblemente interesante. Yo no puedo hablar mucho de la historia de la escuela, porque el año en que le dieron la acreditación a la escuela, 1954, yo no había nacido. Nací en el 55. Pero de todas maneras, escuchar sobre la historia de la escuela es fascinante. Además, me encanta estar en una actividad donde hay tres exdecanos de la escuela, incluyendo al primer decano puertorriqueño de ella. El doctor Vázquez Quintana me pidió que reaccionara un poco al documental y tratara de hacer comentarios comparando el documental, la época, la escuela de aquellos tiempos con la de ahora. Y eso es lo que trataré de hacer. Es curioso, ¿verdad?, que en aquel momento tal vez la pregunta que le hicieron a don Jaime fue si realmente Puerto Rico podía tener una escuela de medicina, cosa que estaba en la ley que creó la Universidad de Puerto Rico. La ley de 1913 menciona la creación de una facultad de medicina. Nos tomó 47 años hacerlo, pero se logró. Y curiosamente, la pregunta que yo haría hoy día no es si podemos funcionar, o sea, no es si podemos sostener una escuela, es si realmente el país puede funcionar sin una escuela. La pregunta al revés. Hay dos datos cuantitativos en el documental que a mí me llaman la atención también. Menciona que la asignación legislativa que se le hace a la escuela en esa época fue de $500,000, en una época pues muy diferente a la actual. Para poner eso en contexto, $500,000 nos tomó a nosotros, nos costó la remodelación de la sala de estar de los estudiantes para la visita de acreditación del año pasado. Ciertamente tiempos financieros muy, muy diferentes. Para esa época había 850 médicos en el país, dice el documental. Hoy tenemos más de 11.000 médicos, así que desde el punto de vista cuantitativo es interesante ver las diferencias. Y además, en respuesta al doctor Vázquez Quintana, le menciono algo que es curioso. Cuando yo empecé a estudiar medicina en la clase de 1979, la primera conferencia que me dieron en el Anfiteatro 1, en el nuevo edificio de Ciencias Médicas, fue una conferencia sobre la bioquímica del agua. A mí me pareció eso pues increíblemente importante, entender el agua, pero también pensé que cuando uno empieza la carrera de medicina, esa no debe ser la primera impresión que uno se lleve. Por lo tanto, hace 3 años que la primera mañana, el primer día de clase de medicina, se compone de una conferencia sobre la historia de la Escuela de Medicina y un conversatorio con el rector de Ciencias Médicas. Bueno, no lo hago por eso, pero de todas maneras creo que es importante el cambio. Y un conversatorio con el rector, el presidente de la universidad y el secretario de Salud. Y no sé si la doctora Pérez todavía está aquí, pero ella estuvo de invitada en la actividad. Pero el objetivo principal es darle a nuestros estudiantes ese trasfondo que usualmente se pierde en esos primeros años de estudio, porque todo el mundo está concentrado en lo que mucha gente llama, ¿verdad?, la ciencia más cuantitativa. La visión de la escuela moderna, diríamos, del 2010, no ha cambiado realmente mucho en términos de o en comparación con la visión que se tuvo en los años 40 y los años 50, pero sí puede haber algunas áreas donde el enfoque se ha cambiado. Está claro para mí que en ese momento había un interés muy particular de educar, formar médicos de excelencia, y no creo que eso haya cambiado. Por supuesto, la enseñanza recibió mucha atención. Sin embargo, el documental no menciona énfasis en la investigación científica, cosa que sí había en la Escuela de Medicina Tropical. Todos ustedes saben, ¿verdad?, que hubo revistas importantes y publicaciones importantes que se hicieron en Puerto Rico como resultado de esa investigación. Algunos de ustedes conocen más de eso que yo.
El documental, sin embargo, no menciona que eso fuera una parte importante de la visión y la misión de la escuela en el año 50. Ciertamente lo es así hoy día y puede que esa sea uno de los cambios que se ha dado en nuestra manera de pensar. El plan estratégico de la Escuela de Medicina actual es tal vez un poco más abarcador que el de los años 50, pero hay elementos que se repiten. Ese interés por la vida de los estudiantes, que es requisito de acreditación y que se ilustra en el documental hasta el punto de hablar de su alimentación y de su recreación, de la necesidad de actividad física. El interés por tener una estructura física, infraestructura para la enseñanza de la medicina. El interés por mantener vínculo con los egresados, algunos de ellos aquí, por supuesto. Eso continúa siendo parte importante de lo que hacemos hoy día. Y el interés por mantener la escuela acreditada también lo es. Esa primera acreditación, la manera como se acreditan las escuelas ha cambiado muchísimo, pero si algo me une a mí a esa gesta del 1954, es haber pasado por la ansiedad que causa una visita de acreditación de la escuela, por la cual nosotros pasamos el año pasado, y gracias al trabajo de la facultad, se nos extendió la acreditación por 8 años, que es el máximo que otorga el LCMI. No tengo mucha duda, ¿verdad?, de que en ese momento tanto don Jaime como el liderato de la escuela tenían un nivel de ansiedad alto pensando en cómo iba a resultar esa visita de acreditación y si podíamos convencer a la agencia acreditadora que el trabajo de la escuela merecía dicha acreditación. Ha habido muchos cambios en otros aspectos. Por supuesto, en esa época pues se admitieron a la escuela 50 estudiantes, hoy día se admiten entre 110 y 120, y el total de estudiantes que tenemos hoy día sobrepasa los 400. Es curioso que el AAMC nos está pidiendo a las escuelas de medicina que aumentemos el número de estudiantes por año, cosa que yo no considero realista en nuestra situación. Claro, ellos lo piden porque están proyectando una escasez de médicos en Estados Unidos. Habría que ver si eso se aplica a la realidad puertorriqueña, donde a mí me parece que el problema no es la cantidad de médicos, sino la distribución de los especialistas. Un segundo punto que el documental no toca porque todavía no existía ese interés es la creación de grados, maestría y doctorado en las llamadas ciencias básicas, cosa que no sucede hasta el 1960, de manera que en el 54 todavía no era un tema de discusión, pero esto es un desarrollo importantísimo para la Escuela de Medicina. La realidad es que la Escuela de Medicina actual, moderna, no es la Escuela de Medicina nada más, es también una escuela graduada para estudiantes que completan su maestría y doctorado en las 5 ciencias básicas. Dicho sea de paso, este año celebramos los 50 años de la creación de la escuela graduada, hoy conocido como Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Medicina. Ese decanato, esa escuela, ha producido más de 300 científicos que están en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico haciendo labor científica. Tampoco se menciona en el documental, algo que tal vez en esa época no era importante, el tema de la educación médica graduada. Tal vez no había una necesidad, una presión de que los estudiantes que terminaran sus estudios hicieran una especialidad. Tal vez en ese momento, en esa época, eso no era necesario. Ciertamente lo es hoy día. Y en Puerto Rico se comienzan a hacer residencias en diferentes especialidades y en este momento tenemos 38 de esos programas de especialidad acreditados dentro de la Escuela de Medicina, las llamadas residencias o fellowships. Ese realmente es tal vez el reto más importante que tenemos en Puerto Rico en este momento, no es la formación de más estudiantes de medicina. El año pasado en Puerto Rico se graduaron 297 estudiantes de medicina, incluyendo 96 de nuestra escuela y otros de San Juan Bautista, Universidad Central del Caribe y la Escuela de Medicina de Ponce. De manera que la cantidad de estudiantes de medicina en Puerto Rico no es en este momento el reto principal del país. Es realmente la demanda por los especialistas o subespecialistas que no podemos suplir. Y eso es así porque, contrario a la apertura de nuevas escuelas de medicina, los programas de educación médica graduada han cerrado, no se han expandido, no solamente en términos del número de programas, sino del número de residentes por programa. Resulta, en el futuro cercano, creo yo,
esto el reto mayor que nosotros tenemos en la escuela. Y aquí la limitación principal, nuevamente, no es la escuela, no es la estructura de la escuela, sino los talleres clínicos. Talleres donde por obligación el médico tiene que terminar su formación. Es conocido por ustedes que terminar hoy día los 4 años de medicina, tengo que tener cuidado de cómo lo voy a decir, pero realmente no es un premio muy grande porque es poco lo que uno puede hacer con el diploma. Por supuesto, uno se siente contento y orgulloso, pero la realidad es que en el sistema de salud que trabajamos es solamente una parte de la formación del médico. Y hay una presión enorme porque continuemos los estudios después de esos 4 años fundamentales. Tal vez la ley nueva de centros médicos académicos regionales sea la manera de resolver el problema de los talleres clínicos, que repito, es lo que yo pienso que es nuestro escollo principal. Hay otros retos importantes en la escuela de medicina de ahora en comparación con la de los años 50. Hay un reto importante en el manejo de currículo, porque hay una explosión impresionante en la información que se publica en las revistas, en los libros de texto en medicina. Claro, explosión de información, no necesariamente de conocimiento y de sabiduría, pero información que hay que digerir. Además, tenemos un reto importante que es por el cual nos reunimos hoy y hacemos cosas como la Academia de Humanidades Médicas, que es la introducción en el currículo de un componente importante de humanismo y profesionalismo, que no es que no haya existido antes, es que tenemos que darle una exposición mucho mayor que la que se le ha dado en las últimas 2 o 3 décadas. Tenemos un reto importante de volumen de servicio. La Escuela de Medicina está de una manera íntimamente relacionada, de una manera bien estrecha, valga la redundancia, con el sistema de salud de la isla. El sistema de salud nos impone a la Escuela de Medicina una serie de condiciones. Sistema de salud, tanto público como privado. Y nosotros nos vemos en la obligación de responder a ese reto, ¿verdad? El volumen de servicio que se brinda en los talleres clínicos es enorme. Y realmente en algunos lugares de enseñanza va en detrimento de la enseñanza y de la investigación. Un conflicto que tenemos que aprender a manejar y que debemos atender en los años venideros. También están los retos tecnológicos. La enseñanza moderna requiere que integremos al proceso formativo toda la tecnología que hay a la disposición nuestra, ¿verdad? Los estudiantes de medicina hoy día se quieren comunicar a través de cosas como WebCT y Facebook y Twitter y todo ese tipo de palabras que no existía hace 20 años, por lo menos cuando yo estudié. No sabíamos lo que eso significaba, pero no debemos subestimar que eso pueden ser modalidades importantes para llegar a los estudiantes que están en la Escuela de Medicina en este momento. Tenemos retos financieros de los cuales no vale la pena mucho hablar porque uno viene a estas cosas para escaparse de los retos que hay en la oficina con el manejo del presupuesto, ¿verdad? Pero vale la pena decir, ¿verdad?, que recientemente hemos tenido que analizar cuánto cuesta la formación de un estudiante de medicina, por lo menos los primeros 4 años. Y la cifra a la que hemos llegado, que para mí es una cifra muy conservadora, es de $70,000 por año. Multiplicado por 4, pues son cerca de $300,000. Mientras que la matrícula que nuestros estudiantes pagan en la Escuela de Medicina apenas llega a los $32,000 por los 4 años. Esa cifra aún me parece muy alta. Cuando yo estudié medicina, pagué $500 al año por estudiar medicina. Con $2,000 terminé mi carrera. Por lo que hay que agradecerle muchísimo a todo aquel que se le ocurrió hacerlo de esa manera. El último reto al cual debo mencionar es que tenemos, ¿verdad?, este prospecto de una reforma de salud que acaba de ser aprobada en Estados Unidos en el día de ayer o en el domingo, y que todavía no tenemos claro el impacto que eso va a tener en la educación médica y en la educación médica graduada. Hay 2 o 3 elementos de esa reforma que sí pudieran tener un impacto importante, y creo que tal vez hay que esperar para evaluarlo, pero uno de ellos tiene que ver con educación médica graduada, el tema que realmente nos afecta mucho en Puerto Rico. Para concluir, me llama muchísimo la atención, volviendo ya al ambiente clínico, ¿verdad?,
el cuadro al cual se referían los otros panelistas, cuadro clínico que se vivía en los años 50, los años 60, ha cambiado muchísimo, y en Puerto Rico hoy día el reto importante para en la práctica de la medicina no son las enfermedades infecciosas o agudas, pues son más bien las enfermedades crónicas. Claro, esto no es diferente a lo que se ve en muchos países en el mundo, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es si estamos formando un médico preparado para ese tipo de epidemiología clínica, si estamos realmente formando los médicos que van a atender, van a practicar medicina, atender a la población conscientes de que esos son los problemas de salud del futuro. Nuevamente, atención al currículo con temas como prevención. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de comentar sobre el documental, y gracias a ustedes por la atención prestada. Yo quiero, antes de continuar, tenemos como 20 minutos para preguntas de la audiencia o de los que quieran preguntar, pero además de eso, a Dani Galeón y la primera clase, quiero reconocer al doctor Alberto Sánchez, que está aquí en primera fila, también graduado de la primera clase. Los dos pues tienen algunos achaques de edad, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero yo quiero distinguir al doctor Alberto Sánchez, y me ha permitido que diga esto aquí en público. Pues yo estoy haciendo otra cosa extraña. Yo estoy haciendo grabaciones en video de los cirujanos más prominentes de este país. Y obviamente el doctor Sánchez cualifica como uno de esos cirujanos bien importantes que tuvo el siglo pasado en Puerto Rico. Ya llevo 38 grabaciones. Eventualmente, cuando complete otro más jovencito, porque empecé a edad 70, pues voy a hacer una conferencia de prensa y llevar una copia de todas esas videograbaciones a la Unidad de Historia de la Medicina de Recientes Ciencias Médicas con la señora Carmen Santos, para que el que quiera saber de los cirujanos de Puerto Rico, pues vaya allí y tiene la oportunidad de ver un video de la vida, la ejecutoria que hizo esa persona. Pero entre las cosas que hizo el doctor Alberto Sánchez, que fue un cirujano plástico muy reconocido, aquí tratando niños de enfermedades congénitas, labios leporinos y una serie de cosas, el doctor tuvo una lesión cardíaca y fue sometido a un trasplante de corazón. Y el 4 de octubre de este año, el doctor Sánchez va a cumplir 20 años de trasplantado. Al presente, yo entiendo que es el paciente trasplantado de corazón más longevo, de más sobrevida. Recientemente había uno de 25, pero ya falleció. Lleva 20 años y está muy bien. Y ha tenido un corazón jovencito de hace 20 años. Así que eso, además de la medicina, lo que hizo, es otro logro extraordinario. Así que vamos a las preguntas. Ibrahim Pérez tiene una pregunta. Ibrahim. Doctor Ibrahim Pérez. Tengo que confesar que me siento conmovido con ese documental. Me permitió revivir momentáneamente el salón de anatomía, la cafetería, el dormitorio, el escape de todas las tardes, la playita de Bajamar, se llamaba esa playita allí al frente del Capitolio de la Escuela de Medicina. Y fueron tiempos bonitos en nuestras vidas, pero yo quería, me levanté para dejarle saber que esa relación de Juan Hernández y Tomás Seis no es casualidad. Eran amigos íntimos y se reunían muy a menudo. Y esta información me la proveyó Mary Jo Hayes, hija. Una de las dos hijas sobrevivientes de Mr. Hayes. Eran cuatro mujeres y quedan dos vivas, Joanne y Mary Jo. Yo tengo buena amistad con Mary Jo. Y ella me pidió que le hiciera saber a ustedes el agradecimiento por haber recordado en la memoria de su padre. Él falleció joven, falleció a los 59 años, esto de un derrame cerebral. Murió en el 1959, y como dijo el profesor,
Él era maestro de literatura inglesa y a la vez bibliotecario. Él comenzó como bibliotecario en el 43. La biblioteca de la Universidad Nueva se inauguró en el 53. Él murió en el 59. Pero él, contrario a la historia del doctor Rhodes, él llegó a Puerto Rico en los años 20, graduado de Georgetown, y se radicó, vino de paseo a Ponce, y allí se empezó de maestro de inglés, y luego se movió por diferentes lugares, vino a la Central, estuvo de principal y maestro en Humacao, y como principal en la High de Humacao, conoció a una estudiante de escuela superior, Juana Margarita Janer, que se convirtió en su esposa. Y con Juana Margarita Janer tuvo 4 hijas, que como les dije, 2 de ellas viven todavía. Y pienso, aquí que te sugiero, que le hagas llegar una copia del excelente guión que escribió su padre, y una copia de, porque debe ser el propósito de orgullo familiar, el que ellas puedan tener acceso a las 2 vivas que quedan. Así que Mr. Hayes fue una figura importante en la universidad, en el sistema educativo de Puerto Rico, y fue un hombre que llegó prácticamente de vacaciones a Ponce por ahí por los años 20 y se quedó toda su vida y murió en Puerto Rico. Así que gracias. Muy bien. Otra pregunta por acá, sí. Doctor Morales, sí. Quique, en aquella época, don Jaime y doña Lulú vivían al lado de la biblioteca de Mr. Hayes, sí. Y el decanato de estudiantes de don Pepe Gates. No había nada en jardín botánico excepto botánica. Eso es correcto. Sí. Ok. Pero la visita entonces se condujo allí, no fue en el jardín botánico. No fue en Geopiedra, en la residencia. Ok, muy bien, sí. Muy bien, otra pregunta. Quique. Buenas tardes. Yo para adoptar las palabras del doctor Pérez, quiero decir que también me parece muy emotivo esto, porque hay pocas oportunidades para este encuentro de generaciones en un solo espacio en torno al tema de Historia de las Ciencias de la Salud. Y quería preguntarle a los compañeros reactores y al doctor Vázquez. En esa clase del 1950, entiendo que de 50 estudiantes, 47 eran varones y 3 eran mujeres. Había 8 mujeres. Había 8, así que 42 eran varones y 8 mujeres. La clase de ahora, de 107 estudiantes, sobre 75 son mujeres y 30 y pico son hombres. Ha cambiado dramáticamente el perfil por género. Y quisiera escuchar de ustedes cómo ven la proyección con ese cambio tan dramático y las implicaciones para el desarrollo de la profesión en el país. ¿Quién la coge? ¿El decano o Adán? Bueno, yo le puedo reaccionar, el decano puede reaccionar, pero eso es un hecho indudable, que las mujeres, que antes eran grupo limitado en medicina y en leyes y en otras disciplinas, hasta en ingeniería, pues se están desarrollando y estudiando más que los varones y son la mayoría ahora en medicina. Eso tiene otros problemas sobre la educación de los médicos en Puerto Rico, porque si se fijan, las mujeres pues generalmente tienen otra función en la sociedad, que es casarse y tener hijos, que no, eso no es una cosa que no sea machista, ¿no? Pero es que es así. Entonces las muchachas en cirugía tienen otro problema. Mire, nosotros hicimos un programa especial en el año 50 y pico, antes que las mujeres desarrollaran todos los privilegios y todas las cosas que se merecen ahora, ¿verdad? Pues hicimos un programa especial para una cirujana que tenía muchos hijos, y le prolongamos el tiempo de educación en cirugía, que eran 5 años, para que terminara en 6 o 6 y medio, para que pudiera atender a su familia. Eso ahora ni se hace,
Ahora tienen 80 horas de trabajo, antes eran 110 o 120, una cosa horrible. Pero entonces ahora, como las muchachas son más, pues escogen especialidades que no son tan demanding en inglés, como es cirugía, como es ortopedia, como es urología, como es ENT, porque ellas quieren atender su hogar y su familia y trabajar más suavemente, no sacrificarse tanto. Eso está ocurriendo. Ahora, mire, las cirujanas están cogiendo ahora. Sí. Oye, están cogiendo las que terminan en cirugía. Oye, las que terminan en cirugía. No, pero la realidad es esta: las cirujanas. Si alguien quiere, tiene algún planteamiento para hacerlo a través del micrófono. Ok, pero la realidad es que, bueno, decano, reaccione a eso, ¿qué problema tiene? La observación fundamental es que ha habido un cambio en la distribución de sexo en la profesión. Nosotros estamos viendo eso en la escuela hace varios años. Esto no es un fenómeno de la escuela de la Universidad de Puerto Rico. Esto está pasando en todas las escuelas de medicina. En este momento, la clase que entró el año pasado tiene una distribución de 60-40, 60% mujeres, 40% hombres. Este año nos da la impresión que la distribución va a ser más cercana al 50-50, de acuerdo a cómo van las admisiones. Y eso es un reflejo del número de solicitudes también. O sea, el número de solicitudes ha aumentado considerablemente. Yo creo que si uno entrevista a alguna de estas estudiantes, son estudiantes que han pensado muy claramente en cuál es su futuro, cómo lo quieren llevar a cabo. El asunto particular de la selección de las residencias también ha habido una influencia. Por ejemplo, hace 2 o 3 años se graduó en Puerto Rico la primera mujer neurocirujana, graduada de nuestro programa. Además se han graduado algunos ortopedas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a haber un cambio también en eso. El tema de estilo de vida, sin embargo, una opinión un poco diferente, es un fenómeno que a nosotros nos ha impactado, que no tiene relación con el sexo. Nosotros estamos viendo este asunto de lo que prefieren nuestros estudiantes de medicina para el futuro, como su estilo de vida, y es un cambio importante. Algunos le llamarían generacional, otros de otra manera, pero es un cambio importante. Los estudiantes nuestros, hombres y mujeres, nos expresan un deseo de tener más tiempo para la familia, menos horas de trabajo por las noches y los fines de semana, más tiempo para sus intereses particulares, y eso nos ha parecido bien independiente del sexo de la persona. Hay también algo importante que se ha reportado en la literatura, y es que el cambio a que haya más mujeres en la medicina tiene un efecto positivo e importante en la profesión, y es un enfoque diferente, ¿verdad? Yo no creo que se haya estudiado en detalle, y tal vez ameritaría un estudio más profundo, pero eso es lo que se reporta en las revistas, por ejemplo, de Academic Medicine, como el reflejo del cambio que se está dando en varias escuelas de medicina. Así que yo creo que es un fenómeno muy interesante. Yo creo que hay algunas de estas cosas que son independientes del sexo y que están ocurriendo como parte de la, tal vez, de la evolución de las escuelas de medicina y de lo que está pasando con la generación. A mí personalmente me parece una dirección sumamente interesante. De hecho, desde el punto de vista de, por ejemplo, promoción en las escalas académicas de las escuelas de medicina y de las universidades, hay mucho debate sobre eso. Y en algunas escuelas de medicina se señala el interés de la mujer en estudiar medicina como una de las maneras de resolver este problema de baja representatividad o falta de representación de la mujer en las escalas académicas altas, a nivel de profesor, etcétera, que son fenómenos generales de la universidad, no de las escuelas de medicina. Así que me parece un tema para ser estudiado, ¿verdad?, y mucho más complejo de lo que a veces uno observa con los números de admisión a la escuela. Un par de comentarios interesantes en torno al planteamiento que se ha hecho. Obviamente, si uno analiza los porcientos de matrícula
de los estudiantes universitarios hoy día, se dará cuenta de que la representación de la mujer en todas las profesiones ha ido en aumento y en muchas de ellas ha alcanzado la mayoría entre los estudiantes que son admitidos a las universidades. Y eso obviamente representa un cambio. Comentaba el doctor ahorita sobre el énfasis en la nutrición de los estudiantes de la primera clase y obviamente respondía a una realidad del pueblo puertorriqueño en aquella época. Claro. Muchos de ellos y muchos de los estudiantes que llegaron a la escuela de medicina venían realmente con unas deficiencias nutricionales, producto de la realidad de su entorno y de su familia. Y el que la escuela se preocupara por ese aspecto, yo creo que era un factor importante para aislar ese elemento como uno de los elementos que pudiera significar el éxito o el fracaso en la gestión. Me está interesante también señalar una cosa, y es que aquel triunvirato de que hablaba el doctor Vázquez Quintana, que eran los que seleccionaban a los estudiantes de medicina, gradualmente se fue sustituyendo por un grupo de facultativos de la propia escuela de medicina, que fueron los que asumieron la responsabilidad de la selección de los candidatos que iban a ser admitidos a las clases en la escuela de medicina. Y recuerdo la doctora Blasini, en mis años del consejo, que por muchos años fue presidenta de la comisión que hacía la selección de los candidatos, que en más de una ocasión asistió al consejo a explicar los procesos de selección, porque había siempre la duda de si se estaba actuando objetivamente en todo el proceso o si había cierto grado de favoritismo por algunos estudiantes u otros. Muchas veces se planteaba cuando quizás hijos de médicos en más de una ocasión y en más de una número pues fueron admitidos a las escuelas de a la escuela de medicina como estudiantes en clase subsiguiente. De modo que eso fue también otra preocupación que hubo y que llegó. Y lo otro que quería comentar muy brevemente es que obviamente en el momento en que la escuela se inicia tenía que concentrarse en una cosa, en producir un buen médico generalista para las necesidades del pueblo puertorriqueño. Y que en la persecución de ese objetivo, yo creo que la escuela fue exitosa y que no es sino después que empieza entonces a surgir la necesidad de especialistas y subespecialistas que empiezan entonces los otros programas de residencias y de especialización y subespecialización, y además lo que decía muy bien el doctor Frontera, el ampliar la gama de ofrecimientos de la Escuela de Medicina para incluir ofrecimientos de carácter graduado en las ciencias básicas y en las ciencias de la salud. Yo quiero comentar que eso fue así históricamente, porque cuando la escuela empezó en 50, en el 49 o en el 50 es que empiezan los programas de residencia en Puerto Rico. Cirugía empezó en el 49, un año antes que la escuela. Y otra cosa que yo he descubierto, los estudiantes egresados de las primeras clases generalmente practicaban como generalistas unos cuantos años antes de irse a especializar. Y todos los que es especialista ahora, ya mayores de edad, primero practicaron 2, 3 o 4 años como generalista en Puerto Rico y después entraron a la residencia. Quizás porque no había residencia tampoco cuando terminaron. Ahora hay más residencia, por lo menos en Estados Unidos, y más oportunidades. Una cosa que no hemos mencionado es que los muchachos terminan ahora con una deuda extraordinaria de 200.000, 250.000. Entonces cogen una especialidad bien rápida que le dé mucha ganancia enseguida para pagar todos los préstamos y todas las deudas que tuvieron. Y eso está modificando también en la mente, sea mujer o hombre, qué especialidad va a coger. Entonces está cogiendo otra cosa muy interesante. Hay unas disciplinas, por ejemplo, ahora, muchas de las muchachas cirujanas se especializan ahora en breast nada más,
en seno. O sea, van a ser especialistas en seno exclusivamente para tratar a otras mujeres. Hay otros cirujanos que se dedican a cirugía vascular exclusivamente, no cardiovascular y torácica, sino vascular periférico. Entonces eso nos crea otro problema. Están creando muchos doctores, pero la subespecialización es tan y tan grande que los que entran a cirugía general, por ejemplo, son muy poquitos. Ahora queda un programa de cirugía general en Puerto Rico, el de Jacinto, con 5 residentes. El año pasado creo que graduaron 4, pero de 4 o 5, 2 o 3 se van a Estados Unidos a hacer cirugía cardiovascular, a hacer colon y recto, o cirugía plástica, que todavía es muy atractiva y muy solicitada, aunque la recesión y la economía pues quizás lo ha afectado, pero se van a ganar mucho dinero y bien rápido. Todo eso está ocurriendo en un sistema que no tiene ninguna regulación, porque todo el mundo hace y se especializa en lo que ella o él deseen hacer. Y eso es así, porque este es libre comercio y libre capitalismo. Pero eventualmente, yo creo que el reto que tiene la escuela, y el doctor Frontera lo mencionó, ya tenemos suficientes médicos. Somos como 11.000 o 12.000, exactamente no se saben, pero son como 11.500 o 12.000. ¿Cómo llegamos a tener suficientes especialistas de alguna de esas disciplinas para que el pueblo de Puerto Rico reciba los servicios? Le voy a mencionar una nada más, medicina de familia, que es una especialización. Pero aquí hay muchos médicos generalistas, pero no son medicina de familia. Y yo pretendería pensar que eventualmente nosotros debemos que dedicar un esfuerzo bien grande a que los médicos generalistas sean medicina de familia propiamente adiestrado. No un muchacho que estudió medicina aquí o fuera, hace un año de servicio público que ya no necesita, hace un internado medio deficiente, y entonces el doctor generalista a practicar por esa calidad, yo creo que hay que mejorarla. Y en cirugía, por ejemplo, aquí quedamos 179 exactamente cirujanos generales por una población de 4 millones. Es un número escandalosamente bajito. Y yo he dicho que en 5 años o ya tenemos una crisis, que no hay cirujanos para atender las emergencias quirúrgicas del país. Hay hospitales en Puerto Rico ahora mismo, en el área metropolitana, que no tienen un cirujano en el roster de guardia todos los días. Y si te da apendicitis y va a un hospital y no tiene un cirujano, pues vas a rodar por de otro hospital o termina el Centro Médico de Puerto Rico con los problemas que tiene el Centro Médico de Puerto Rico, que ustedes conocen, que es otro lío para otro día. Pero yo creo que si no tienen más preguntas, pues terminamos, porque se nos acabó el tiempo. Así que gracias. Thank you.